Buenos días, muchachos, ¿cómo les va? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Bien. Bien, sí señor. Bueno. Bienvenidos a esta clase de, la, de Cátedra de la Paz, que más que ser una enseñanza sobre la paz y sobre el proceso y toda esta vaina y el Nobel de Santos y todo. Es básicamente una clase de cultura de la comunicación, ¿de acuerdo? La idea es que ustedes en esta clase pues eh, recuerden y también tengan conceptos básicos que ustedes van a necesitar para el desarrollo de su carrera, tanto como locutores como eventualmente eh, el proceso que van a hacer de... Comunicadores sociales y periodistas, cierto. Entonces eh, esta clase va a estar más basada en eh, los conceptos, vale. La idea es que este este tiempo que tengamos todos los jueves a las ocho y media sea un espacio de de discusión, de argumentación, de libre expresión, vale que todos nos podamos sentir en la libertad de opinar bajo la premisa fundamental de la crítica constructiva, ¿de acuerdo? O de la crítica periodística, más que la crítica constructiva, porque al final de cuentas también pueden haber críticas que tienden a ser un poquito negativas. No sé si de pronto ustedes ya han tenido la posibilidad de ver en sus clases de redacción con el profesor Sergio el tema de los géneros, de perio, el, géneros periodísticos y la crítica periodística. No a hacer nada. Todavía no, ¿cierto? Bueno, entonces aquí yo me voy a adelantar un poquito a eso. Ustedes con detalle lo van a ver con el profesor Sergio. Básicamente la crítica como género periodístico es eh, aquella opinión que se da en la que el periodista da sus puntos negativos, sus puntos positivos y cómo mejorar eh, en cuanto a un caso, en cuanto a, una, a un hecho periodístico o a un tema en específico. ¿De acuerdo? Eso es el concepto como tal de la crítica periodística. Y nosotros vamos a tener un sentido crítico eh, en cuanto al tema periodístico de lo que está sucediendo de, de lo de cómo se compone nuestro país socialmente y pues por supuesto aterrizar todo ese todo ese componente a la realidad que se está viviendo actualmente una realidad absolutamente alborotada si ustedes se han dado cuenta y tienen y han visto y, y son muy asiduos seguidores de los medios de comunicación eh, aquí en Colombia, se darán cuenta que, que el tema está difícil, que, que Colombia no es un país fácil. Colombia tiene unas inequidades tremendas, unas desigualdades tremendas, ¿vale? Que en este momento, por ejemplo, mientras hay... 500 familias que se han desplazado al municipio de Ituango, cierto. Eh, hay varios tipos que se están tomando la foto o hay eh, unas personas que están esperando a un tipo para que para que vaya y se tome la foto antes de empezar el proceso de vacunación en nuestro país. Por ejemplo, son cosas que pasan. Vale. Esta mañana nos despertamos con la noticia de que hay varias veredas de la zona rural del municipio de Ituango que se quedaron sin gente porque huyeron de, de la violencia que se está viviendo en esos territorios y llegaron al municipio de Ituango. Yo me imagino que ese, ese señor alcalde de Ituango debe estar rascándose la cabeza a ver qué va a hacer con tanta gente en su municipio porque, porque pues, por más ayudas que uno pueda brindar como... Como, mmm, como alcalde, como dirigente, pues, de un municipio, pues, es muy difícil sostener a 500 familias, debe ser muy difícil sostener a 500 familias, sobre todo cuando, cuando estas familias, pues, estaban bien allá, estaban teniendo sus recursos, eh, cultivando su tierra y todo, y de un momento a otro tienen que irse para, la, para el pueblo. Y ese no es un drama solamente de Ituango, eso es un drama que están viviendo en el Cauca, que están viviendo en el Chocó, que están viviendo en las zonas rurales de, de Nariño, nomás en Buenaventura, todo lo que está pasando, ¿cierto? Pero aquí creo que, y si alguno de ustedes me lo cuenta con más detalle, seguramente la noticia del día es cuántas fotos se tomaron ayer los políticos en el inicio del proceso de vacunación, ¿cierto? Porque ayer, por ejemplo, a uno de los gobernadores, creo que fue el gobernador de, de Córdoba, si mal no estoy, lo hicieron devolver, estaba llevando una caja con vacunas, y lo hicieron devolver para que le entregara la caja al, al alcalde de Montería o Cincelejo, es que no recuerdo dónde fue, y, y, y para que el alcalde se tomara la foto y el video de cómo entraba a la institución de salud. ¿Es eso justo? ¿Es claro que no. De hecho, yo vi el video, yo vi el video y pues ya me diste contexto porque yo estaba súper perdido uh, y no me pareció más que todo un chiste. No sé cómo... Eso... No sé con qué más decir. Claro, pregunto, ¿es eso justo? ¿Es eso justo? Iniciando un proceso de vacunación que venimos esperando desde hace un año, casi. Y... ¿Y, y para que se pongan con esas vainas? mano, vaya, entregué la caja y no jodan tanto. Qué pena, pues, las expresiones. Digamos que esas son cosas que lo indignan a uno, ¿cierto? Como, no solamente como colombiano, sino como perteneciente a este cuento de los medios de comunicación, que uno ve lo que está sucediendo con los medios de comunicación y a mí personalmente me indigna mucho, me indigna mucho. A mí me da pena decir que soy periodista cuando en el mundo están viendo lo que están viendo. Pero bueno, en fin. ¿Qué hacemos? De todas maneras, la idea es mejorar, ¿no? La idea es ver lo que no se debe hacer. Bueno, pregunta para la mesa, es decir, para todo este panel de, de futuros periodistas en este país. ¿Vale? Pregunta. Uno por uno, uno por uno va a emitir su opinión, porque aquí vamos a emitir la opinión. ¿Vale? Yo les decía a ustedes, ah bueno, antes de antes de que empecemos con esa dinámica, yo les decía a ustedes que mmm, esta clase, digamos que la vamos a complementar un poquito con la clase de manejo de voz, ¿cierto? De manejo de la voz, en el sentido de que todos nos vamos a poder expresar, ¿vale? La idea es que, pues, eh, las expresiones que vemos aquí lo tomemos como una práctica de lo que estamos haciendo, o lo que vamos a hacer en sus clases de manejo de la voz, pero eso sí. Requisito número uno para esta clase. Requisito número uno para esta clase. Estar absolutamente actualizados, informados y totalmente en conocimiento de las noticias que están ocurriendo en el país y en el mundo. Requisito número uno. Requisito número uno a ver si de pronto con esa disciplina que vamos a tomar ustedes se ven en la necesidad de eh, de agarrar eh, ese, ese hábito de informarse y de alejarse un poquito de los medios de comunicación que sí me entretienen pero acercarme un poco más a los que me, me informan ¿Vale? Entonces no les pido que se lean todos los periódicos, les pido que se lean, que se escuchen todos las, los noticieros de radio, ni que se vean los noticieros de televisión. Menos les diría que se, que se vean los noticieros de televisión colombiana. Prefiero que vean CNN o, o Deutsche Bell o Cable Noticias, que son, que eso sí son espacios serios. Mm, City TV también es serio por ejemplo, RCN y Caracol, no, no se lo recomiendo, igual háganlo, porque pues al final de cuentas también dan noticias, entonces en ese orden de ideas, en ese orden de ideas, requisito fundamental estar totalmente informados, acérquense más a los medios de información, vale, ya es hora de que vayamos haciéndolo y si no lo hacen por cuenta propia, por lo menos háganlo para cumplir con esta clase. Y para, para hacer valer la inversión que están haciendo en el Colegio Superior de Telecomunicaciones. Qué pena decírselos así tan crudamente. Pero yo necesito que para esta clase estén absoluta y totalmente informados y actualizados, porque nos vamos a basar en lo que está pasando en la realidad para explicar toda la temática que vamos a explicar de aquí en adelante, porque la idea es que veamos al principio de este semestre, empecemos a revisar la cultura de nuestro país, cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que nos hace falta, por qué es que somos así, echar una mirada para atrás, a ver qué fue lo que pasó, en dónde se nos cayó el avión, en dónde se rompió la cadena para ser como somos ahora, ¿cierto? Entonces, la idea es que hagamos un breve análisis de nuestro país, de nuestra cultura, que paseemos, así sea que nos tengamos que quedar en la casa, que nos demos una vueltita por todo lo que está pasando en nuestro país y que nos empecemos a, a, a em, perdón, que empecemos a analizar por qué es que estamos como estamos y para dónde vamos, ¿vale? Y qué es lo que nos espera. Porque entre otras cosas, nosotros, esta generación, ¿cierto? Somos los llamados a relevar a aquellos que en este momento están haciendo lo que lo que están haciendo, ¿vale? Entonces vamos a hacer una vueltica con eso. Luego, más adelante, empezaremos a mirar con detalle nuestras instituciones, quiénes son los que nos mandan, poderes, los poderes públicos de nuestro país y analizar qué es lo que pasa con los poderes públicos de nuestro país por qué o cómo es que están manejando ellos actualmente en nuestro país, ¿cierto? Y para terminar, al final, con quienes nos defienden, ¿vale? Vamos a hablar de nuestra fuerza pública, ejército y policía. ¿Listo? Entonces, y hablar un poquitico de conflicto y toda esta cuestión. Obviamente, todas esas discusiones las vamos a ir dando en la medida en que se van presentando y desarrollando los temas. ¿De acuerdo? Hoy, pues por ser nuestra primera clase, básicamente es la introducción y quiero hacer una dinámica para conocer el pensamiento de ustedes, ¿vale? Y cuál es eh, y, y cómo se expresan o ¿no? cómo van a expresar ustedes ese pensamiento, ¿de acuerdo? Vuelvo y digo, aquí nosotros nos vamos a manejar con mucho respeto. En esta clase nos manejamos con mucho respeto, ¿vale? Porque yo no pretendo enfrentar a nadie aquí, mucho menos contribuir a la polarización de este país. No, no se trata de eso en esta clase. Pero sí quiero que este sea un espacio de argumentación más que de discusión, de argumentación, de que nuestras opiniones sean escuchadas con muchísimo respeto y que aparte de todo, pues si tenemos opiniones en contrario, pues podamos de todas maneras decirlas sin que nadie nos ataque, sin que nadie nos mire feo, sin que nadie, no, porque eso es lo que pasa en las redes sociales. Usted pone un trino, inmediatamente ya le están contestando 10, 20, 30, diciéndole que usted es un pendejo, usted es un tarado, usted no sabe, usted es un idiota, usted... ¿sí? Porque en este país lamentablemente nos acostumbramos a que si uno dice que el gobierno es malo los afines al gobierno empiezan a decirle usted es un mamerto, usted es un izquierdoso, usted es un comunista, usted es un socialista, usted es un idiota, usted es... ¿Cierto? Pero si uno dice que, el, que la izquierda es mala y que el, y esto, entonces los del gobierno empiezan, es que usted es un derechista, usted... Sí? Entonces, a eso nos acostumbramos, a que aquí las ideas no se respetan, sino que se atacan. Y en este espacio, aquí, en esta clase, la idea es que nos respetemos los unos a los otros, porque cada uno de ustedes es un mundo diferente y piensa diferente, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, yo sí, en esto, yo debo decirles de una vez por todas, no voy, no comulgo con las ideas de este gobierno, no comulgo con las ideas del partido de este gobierno, no me parecen y tengo diez mil razones que si se las expongo hoy nos tocaría ya esperar a la próxima clase hacer los ejercicios o la dinámica que tengo para hoy preparada, vale, de una vez se los digo. No temo decirlo porque al final de cuentas, pues eso es mi opinión, vale, esa es mi opinión. Pero si a mí me dicen por qué yo doy las explicaciones que tenga que dar y creo que mis razones son muy válidas para hacerlo, vale entonces en ese orden de ideas de una vez para que ya me vayan mirando con ojitos de de ay este man de una vez les digo yo no voy con las ideas del centro democrático no me gusta no me gustó la gestión del presidente álvaro uribe y no me está gustando lo que estoy viendo de este presidente que tenemos ahora vale como tampoco comulgué en muchas cosas que hizo el señor santos si es que vamos a hablar de política y pues ni hablar de los presidentes que los antecedieron a estos dos tipos. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, vuelvo y digo, trataré y la idea es que nosotros seamos muy centrales, muy neutrales en nuestras opiniones, porque al final de cuentas ese es el oficio del periodista. ¿Vale? Ser muy neutral brindar la información de la manera más neutral posible, no tomar partido y si es cuestión de tomar partido hay que argumentar el por qué razón se toma partido, de acuerdo? Yo recuerdo en alguna ocasión sucedió en una elección ah ya cuando se estaba haciendo el proceso para la para tratar de implementar la segunda reelección que favorecería al expresidente Álvaro Uribe y que lo lo mantendría en el poder por no por ocho años, sino ya por doce años o aspirar a tener una elección de doce años. Yo recuerdo que en ese momento, cuando se empezó a dar esa discusión y cuando se iba a hacer la votación en la Corte Constitucional o se iba a hacer la revisión en la Corte Constitucional, salió una portada del diario El Tiempo, que, en, que nunca en la vida había tomado partido al respecto, y dijo, no, a la, no al proyecto de reelección de la segunda reelección, no al proyecto de la segunda reelección. Una portada grande, en negro, con letras amarillas, me, me acuerdo muchísimo, no se me va a olvidar jamás. Me acuerdo muchísimo que el día, y eso debe estar en un video, eso me imagino que deben estar, debe estar en videos de YouTube. Recuerdo mucho que cuando se presentó la noticia en televisión y cuando la Corte Constitucional leyó el manifiesto dictando sentencias sobre la revisión de ese proyecto de ley, y más adelante les explicaré cómo es que se hacen los proyectos de ley en Colombia o cómo es que se discuten las leyes en Colombia. Ustedes me imagino que lo deben saber. Igual eh, cuando salió el manifiesto de la revisión de la Corte Constitucional en la que rechazaron y hundieron el proyecto de, de la segunda reelección del presidente Uribe, todos los asistentes a la Corte Constitucional, violando el protocolo, porque eso es una violación del protocolo, eso no se puede hacer, aplaudieron unánimemente la decisión. Todos, periodistas, asistentes, magistrados, todos los que estaban ahí, aplaudieron al unísono, un sonoro aplauso se escuchó en esa sesión y eso debe estar ahí en, el, en YouTube debe estar el video, que eso salió en todos los medios de comunicación, en todos, en todo. Un sonoro aplauso. Nadie quería semejante entuerto, nadie quería semejante entuerto. Y por supuesto, ahí se hundió lo de la segunda reelección. Ahí se hundió, qué tal nosotros 12 años con ese tipo, virgen santísimo. Virgen Santísima. Pero bueno, esas son opiniones mías, vuelvo y digo, opiniones mías. Bueno, muchachos, entonces los quiero escuchar a cada uno de ustedes bajo la siguiente pregunta. La noticia del día, por supuesto, eh, esta semana, el lunes fue la llegada de las vacunas, el martes fue el tema de... Del, de, de todo este alistamiento y toda esta vaina y de la distribución. Ayer miércoles fue la primera vacuna que se aplicó, ¿cierto? Y hoy se aplicó la primera vacuna en Bogotá. En Bogotá y en Medellín y, y en Cali están esperando al ministro de Justicia y, y bueno, en fin. Todo Cundinamarca también, de hecho. Exactamente, Cundinamarca, Antioquia, también algunos municipios empezaron, ¿cierto? Eh, hoy, por ejemplo, si ustedes se fijaron y alcanzaron a ver, Claudia López no fue al hospital donde inició la vacunación, eh, no ha ido porque ella se quedó en el, en el centro de mando unificado haciendo su trabajo, que es pues estar pendiente y toda la cosa, y ella no estuvo, en la, no estuvo en la foto. Pues no sé si con ganas de dejar un mensaje, no sé, me parece a mí que ella estaba haciendo su trabajo, no la defiendo de, de ninguna manera pero me parece que está haciendo lo que le corresponde, haciendo su trabajo, allá en el mando unificado y, estando, y estar pendiente, dirigiendo, como debe ser. ¿Mm? Eh, mientras que el ministro y la vicepresidenta y bueno, y todos ellos allá, pues haciendo sus, sus declaraciones y toda la vaina. Entonces, muchachos, la pregunta es, para ustedes o a ustedes, ¿Cómo les ha parecido este inicio del proceso de vacunación en Colombia? Y los voy a escuchar a cada uno de ustedes y les voy a dar un espacio de más o menos dos minutos para que cada uno, no quiero limitarlos, pero es que entiendan que son varios, ¿vale? Entonces, para que cada uno dé su opinión personal, ¿vale? ¿Quién quiere comenzar? Yo quiero comenzar. Ok, Juan David. Entonces, eh, dos minutos, ¿vale? Para que no lo hagamos tan largo. Entonces, vale. eh, igual, pues la idea es que, que dé su argumentación el, el mayor tiempo posible, pero pues listo, hay listo. que entender que hay mucha gente, ¿no? Listo, pues en base con lo que todo, con lo que nos has comentado, pues yo creo que a quién no le gustaría quedar bien, a qué gobierno no le gustaría quedar bien frente a su, su gente. Vaya. Pero yo pienso que hay maneras para quedar bien. Por ejemplo, eh, yo creo que un hecho puede hablar más que una foto. Entonces, realmente, cuando vemos que llegaron tan pocas vacunas, eh, lo que comentaste del, del video que pues, yo también he visto, uh, de no, devuélvase, que toca entregar la caja. Uh, pero no, yo ya tengo que entregar, bueno, el enredo que hubo en ese momento. Eh, pues yo pienso que es algo muy indignante. Lo que digo es un chiste, un chiste de mal gusto. Ya que bueno, pues yo pienso que un resultado puede hablar más que pues la foto que está. Entonces yo pienso que los resultados deberían hablar más. Ya. Vale, Juan David, muchas gracias. ¿Quién quiere seguir? Eh, voy. Juan Diego, que pueda. Bueno, buenos días para todos chicos. Eh, bueno, no, pues mi opinión realmente es que hoy en nuestra primera, en nuestro primer día nacional, veámoslo así, eh, aún todavía no, no hay, digamos que, noticias, pues eh, la jornada pues empezó a primer, empieza a primera hora, empezaba hoy a las 7 de la mañana, si no estoy mal. Eh, y bueno, no, pues esperemos a ver cómo, cómo nos va con este plan nacional de vacunación precisamente que ha dado inicio precisamente el día de hoy. Estamos todos los colombianos obviamente a la expectativa de qué va a pasar realmente, cuántas vacunas vuelven a llegar, ¿Quiénes, quiénes serán los primeros, quiénes serán los siguientes, ¿cierto? ¿En qué momento nos va a tocar a nosotros? Entonces, bueno, esperemos a ver eh, cómo está estructurado, obviamente, pues este plan de vacunación, porque pues es importante tener en cuenta que esto pues lleva diferentes fases, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, sabemos que la primera etapa se contempla pues la primera línea, que son los que están cerca, eh, los que están más... Eh, eh, tercera edad eh, y primera línea los que están en contacto pues directo con en, la, en el tema de la salud y bueno eh, esperemos a ver cómo sigue ejerciendo este esta jornada de vacunación y pues pronto tendremos de pronto más información de ello bueno juan diego gracias sí en, en respuesta a lo que usted a lo que usted dice de cuándo nos va a tocar yo creo que para en el 2050 Pues, según el sí, cronograma así, al, al, al paso que de vamos 50 estamos ya recibiendo la vacuna nosotros. Digo, bueno, ustedes los generación Z, ¿vale? Yo yo creo que ya la próxima semana la recibo. No, no mentiras, no mentiras. Bueno, <laughs> a mí sí me toca pronto. <laughs> bueno, muchachos, gracias Juan Diego. ¿Quién continúa? Yo, eh, bueno, ahí ¿Quién, quién iba a hablar, Alejandro o Camila? Yo, bueno, no sé. Bueno, sí, porque en este mundo, entre otras cosas, a mí la vez pasada me trataron de machista, entonces en este en esta ocasión le voy a dar como debe ser siempre, es que debería ser siempre para los ejercicios y todo deberían ser primero las mujeres, como en todo en la vida, primero de las bien. mujeres. Entonces vamos a tomar esa vamos a tomar esa esa disciplina, primero las mujeres en todo. Camila. Pues yo pienso que todo eso es como un desarrollo ya que va muy de parte de, de arriba, ¿sí? Como, por ejemplo, el negocio sucio, porque yo pienso que eso, todo es negocio, todo es como algo de, de suciedad, no sé, eso es como... Pero como decían nuestros compañeros, eso va, depende como uno lo quiera ver el punto de vista de cada persona, y para mí todo eso es negocio, ¿sí? Todo es como para llamar la atención, como para hacer, sí, noticias, alarmas, pero pues estamos como a la expectativa de cómo va a evolucionar todo esto cada día. ¿Sí me va a entender? Entonces estamos como a la espera de, de cuando nos toca en ¿sí? a nosotros. Pero primeras van las personas de la tercera edad, pero pues no sé, pues dicen que esa vacuna es, que de, digamos que de 10 personas, eh, una puede que no le haga muy bien el efecto puede morir, entonces no sé cómo tomar eso. Y eso pienso. Bueno, pues hay, sí, lo que dice Camila es cierto, hay que esperar a ver cómo van a evolucionar estas personas que se están poniendo la vacuna, ¿cierto? Porque pues eh, los estudios no hablan de una, de una eficacia total, ¿cierto? Entonces, hay que esperar, Camila. Eh, lo que dice Camila básicamente es, hay que esperar, hay que esperar qué va a pasar y estamos como a la expectativa de que, de que estas personas, qué efectos tengan, ¿cierto? Y, y, y cómo va a ser el, el proceso, ¿sí? Listo, Camila, gracias. Bueno, por ahí está levantando la mano, ay, se, ya la bajó. ¿Diana fue? O... Yeah. No, María Fernanda. Eh, bueno, lo, yo pienso básicamente eh, igual que Camila, en el, en el, en el aspecto en que eh, todo es negocio y que ellos quieren empezar con los adultos mayores, porque de una u otra forma saben que, aunque suene cruel, ellos ya están terminando su, su ciclo de vida, y pues que si la vacuna tiene efectos secundarios pues no le van a echar la culpa a la vacuna, sino como al ciclo de vida que tiene la persona. Y pues lo que tú nombrabas de que Caracol y RCN eh, van como de la mano a, al gobierno, pues yo pienso que es verdad, porque desde que llegaron las vacunas no han nombrado efectos secundarios y yo he visto en Citi TV o en otras noticias, en otros canales, donde ya están informando. De, dichos efectos secundarios. Entonces, yo lo que pienso es que están ocultando la parte mala de esa vacuna para quedar bien respecto a su gobierno y, y darle la cara a todo el país. Listo, María Fernanda. Muchas gracias. Voy primero con Diana y luego con Alejandro Unid. Diana. Buenos días. Bueno, profe, eh, mi opinión es similar a de mis compañeras, porque ya como lo decía eh, mi compañera anterior, los medios, eh, digamos que más principales son los como más marillistas, ¿no? Eh, y me parece que de alguna u otra manera están resaltando algo que, que quieren demostrar simplemente por, pues como un beneficio del Estado, ¿no? como que la vacuna está funcionando, que todo va súper bien, pero eh, no todo es así. ¿Mm? Entonces se me hace que es simplemente un chiste, porque no solo es en, en, en televisión, sino también en diversos periódicos, donde solo sale, eso estaba mirando ahorita en Twitter, que solo hay anuncios de que hace que como... Una hora más o menos fue la primera vacuna en Antioquia, de que ayer fue la primera vacuna en Cincelejo, si una enfermera. O sea, simplemente es como eso. Y ya quedó a un lado lo de los contagiados, las muertes y demás. Igual que cuando todo esto inició. Duramos un tiempo, un lapso de tiempo largo, donde primero era solo COVID, contagios y demás y demás y demás. Y todo el resto de noticias quedaron a un lado. Simplemente se centraron en eso. Eh, y ya cuando se dieron cuenta como que nosotros no le estábamos como prestando tanta atención al tema y que aún así salíamos a trabajar, a buscar nuestro sustento, a, no sé, continuar con nuestra vida laboral, ellos empezaron a tomar la importancia, digamos, a otro tipo de noticias que normalmente ya se venían trabajando. Pero desde el inicio fue solo coronavirus, contagios en, el, en Colombia y en el mundo. Entonces, me, yo me ponía a pensar en ese entonces. Dije, pues que se mueran, no sé, 15.000, 20.000 personas, ejemplo, al día por, por una enfermedad como es esta. No se me hace extraño porque así también se muere la misma cantidad de personas por otro tipo de enfermedades. Ejemplo, leucemias, cáncer, no sé, por X o Y cosas. Entonces se me hacía que era simplemente como un chiste mostrar que por una enfermedad mueren cierta cantidad de personas cuando por cáncer también puede morir la misma cantidad. Otra cosa es que no lo muestran, ¿sí? Entonces hacen como mucha bulla, mucho escándalo por algo que, que, que es igual que cualquier otra enfermedad y que nosotros tenemos que manejarla con, la, o sea, con precaución, ¿sí? Pero con, no con, con miedo, porque también nuestro cuerpo, pues nuestro cerebro es muy poderoso y nos puede pasar una mala jugada, ¿no? Pero se me hace que, que era como muy amarillista el tema y sigue siendo muy amarillista. O sea, solo quieren mostrar lo que necesitan mostrar y, pues, no me parece. Y la verdad, Colombia está en uno de los últimos países donde muestra la veracidad de, pues de las noticias. Es de los últimos, por no decir que el último, pero sí es de los últimos a nivel mundial, eh, donde no se muestra la veracidad de las, de las noticias. Pues de por sí, Diana, que nosotros, que este país es uno de los primeros en ser de los más corruptos. Entonces, ya ahí con eso empieza todo. Con eso empieza todo. Y creo, perdón, me hago un paréntesis muy chiquitico. Lo triste es que en esta situación nos estén haciendo todos los goles que nos hacen allá escondidos, ¿no? Eso sí me parece. Es así, es así. Gracias, Diana. Alejandro. Bueno, respecto a lo que decían mis tres compañeras anteriormente, no creo que haya sido todo eso un negocio, porque bueno... Un ejemplo, eh, se muere un familiar de nosotros, ¿sí? o de ustedes, Dios no quiera. Eso no es un negocio que nosotros hayamos hecho, sino es una precaución que ellos dicen, ¿cierto? Porque tienen que colocarse el cubrebocas, no salir con tantas personas, juntarse, que hacer fiestas, reuniones. Eso no es un negocio, eso lo hacemos nosotros. Y si lo quieren hacer, es problema de uno o de esas personas, porque nos están cuidando. Y bueno, hay que sacarle también lo positivo, que al menos llegaron 50.000 vacunas y que bueno, son efectivas no al 100%, pero al menos y también hay que darle un punto de vista negativo, que siempre lo quieren hacer como tan parándola, mostrarlo en audiovisual y decir bueno, llegaron las vacunas y que, y que ya, estamos aliviados, pero la verdad no porque por lo que vi en otros videos de otros países, llegaron lo repartieron, llegaron al aeropuerto repartieron, los bajaron los medicamentos y se fueron según lo que vi en algunos países pero en Colombia que siempre lo quieren hacer como tipo de parándula como que en Colombia que bien formados parados ahí en la raya y pues eso es como lo negativo que siempre quieren ver lo mejor y no lo que hay detrás de la pantalla sí en eso en eso por ejemplo ayer ocurrió un hecho lamentable lamentable Ayer cuando estaban poniéndole la vacuna a, a, la, primera, a la primera mujer, me olvidó el nombre, Verónica creo que se llamaba, o se llama. Eh, ella, pues para ponerse la vacuna, se puso una bata y se la estaba sosteniendo, pues para que no se le viera el escote, ¿cierto? Porque pues, no quería mostrar seguramente, y se estaba poniendo una bata para cubrirse, ¿sí? Y entonces salió una... Porque es que no se le, perdone el calificativo, pero no se le puede decir otra cosa, le una tarada a poner la foto y, a, y al lado ponerle el logo del centro democrático. O sea, siendo, siendo el mismo presidente, resulta que esa vieja ahora es que es la jefe de prensa o hace parte del equipo de prensa de, del presidente Uribe o del expresidente Uribe, y, y salen con semejante... Barbaridad, porque es que eso es una barbaridad, de, habiendo, habiendo habido un discurso del presidente diciendo que no politizaran el, el tema de las vacunas ni nada por el estilo, porque él lo dijo en el aeropuerto cuando llegaron las vacunas, que no había que politizar el. Y sale una señorita o señora, yo no sé, del mismo partido a poner el logo. Cuando la señora lo que estaba haciendo era cubrirse con una bata, con, con una cosa acá, y se estaba sosteniendo ahí, mientras, mientras le ponían la vacuna, pues para no, mostrar, eh, eh, para no mostrar nada que ella no quisiera mostrar, ¿cierto? O pues para decirlo así, con todas las letras, para no mostrar las tetas en, en las fotos. Y entonces le pusieron la vacuna, y salió esta a poner la foto con el logo del. Que eso es, es que es que eso a mí me parece increíble. Bueno, Dylan. 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 Ah, ya. Bueno, pues yo voy a complementar lo que dijo Alejandro. La verdad, es una de azar. Quisiera una colocación completa para. Poner caras por todo lado. Para... Okay. Solo... Para... Dylan. Ahora se le, no trae que gran... es que Dylan. Es que se le está, se le está entrecortando sí, bastante no. y no le estamos escuchando lo que está diciendo. Entonces, en ese orden de ideas. <laughs> Profe, sí, me pasa, Yo no sé por qué será. No, es, es, claramente es la señal de la internet, eso no se, sé, no sé no sé Angusti ni nada de eso. Entonces, ahí lo, ahí lo que tenemos, lo que tenemos que Pero hacer es, poco, ahí lo que tenemos que hacer, Dylan, es, es, eh, no, igual, igual ya se nos va a terminar esta primera parte, entonces hagamos una cosa para que, para que podamos, para que podamos escucharlo como debe ser. Mm, eh, vamos a, como, como ya va a terminar, entonces yo voy a empezar con usted la segunda parte. ¿Vale? De la clase. Y, eh, y aquí pues hacemos el, el corte normal, común y corriente. Nos volvemos a conectar, pues la idea es que todos, que todos podamos dar nuestra opinión. Que todos podamos dar nuestra opinión porque todos tenemos algo que decir al respecto. Porque todos estamos viendo, todos estamos viviendo en este país y no podemos ser ajenos a lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos a hacer muchachos es cortamos esta primera parte de la clase. Y nos volvemos a conectar, ¿vale? Para que Dylan solucione el tema, es simplemente desconectarse y volverse a conectar y, y poderlo escuchar, ¿vale? Entonces arranco en la segunda parte con la opinión de Dylan y seguimos con eh, los demás estudiantes que faltan por dar su opinión al respecto, ¿vale? Entonces, muchachos, paramos acá, tomamos aire, nos lavamos las manos, porque hay que lavarnos las manos, hay que seguirnos lavando las manos y... Tres eso. Volvemos a conectarnos, ¿vale? Vale. Listo, master, voy a conectar a mi hija a la otra clase. Chao.